Some of you might remember Joaquin and I from a year ago. Tal vez ustedes se recuerdan de Joaquin y yo del año pasado. I'm the guy who likes Diet Coke more than anybody should. Yo soy el tipo que le encanta la Coca-Cola Diet más de lo que debería. And we came back with a few friends. Y trajimos, volvimos con unos cuantos amigos más. And we just want to thank you for your hospitality. Y queremos agradecerles por su hospitalidad. You know, besides being a pastor at my church, I am an elder as well. So también aparte de ser un pastor en iglesia, también soy un anciano. Now, I know that you think that pastors and elders have really glamorous lives. Ahora, yo sé que ustedes piensan que los pastores y los ancianos tienen una vida muy glamorosa. But it's not really that glamorous. Pero en realidad no lo es. You know, for me, what it means. Para mí lo que significa is that every Thursday morning, que cada jueves en la mañana, I have to get up before roosters. Me tengo que levantar temprano, mucho más temprano que los gallos. So that I can be at church at 6 a.m. for an elders meeting. Para que pueda estar en la iglesia a las 6 de la mañana para una reunión con los ancianos. Now, my brain does not work very well at 6 in the morning. Mi cerebro no trabaja muy bien a las 6 de la mañana. So I usually get in my car. Así que solamente me subo al carro. And it knows the way. Ya sabe el camino. And I drive and my car knows to pass the church. Yo manejo mi carro, sabe automáticamente pasar, no entrar a la iglesia, sino pasar de frente. Because at 6 o'clock in the morning there's only one thing that I want. Porque a las 6 de la mañana solamente hay una cosa que yo quiero. A Diet Coke from McDonald's. Una Diet Coke de McDonald's. And so I go to McDonald's and I say, I want 3 Diet Cokes. Así que voy a McDonald's y les pido, quiero 3 Coca-Cola Diets. Because after all, it is an elders meeting, which means it's probably pretty boring. Porque al final de cuentas es una reunión con los ancianos, así que de repente va a ser un poco aburrida. And then I go to church for my meeting. Y después voy a la iglesia para mi reunión. Most of the year when I go, la mayoría del tiempo en el año cuando voy, it's dark outside. Está oscuro afuera. So it feels like I should still be in bed. Así que siento como debería estar aún en la cama. But at this time of year in Oregon, it's summer. Pero en este tiempo ahorita en Oregon es verano. Which means that I get sunshine. Lo cual significa que ya puedo tener un poquito de sol. So on this one Thursday morning, en este particular jueves en la mañana, I was driving past the church and out of the neighborhood to where I could see across the field the beautiful, biggest mountain in Oregon, Mount Hood. Estaba manejando, saliendo de mi barrio y podía ver después de los árboles la montaña más bonita que hay en Oregon, que se llama Montaña Hood. It was a little bit different than this that morning, though. Era un poquito diferente de lo que está aquí en la pantalla. Because on the right side of the mountain was a perfect view of the entire sun. Porque en el lado derecho de la montaña tenía una perfecta visión del sol, completo, redondito. It looked like the bottom of the sun was kissing the edge of the earth. Parece como si la punta de abajo del sol estaba besando la tierra. Almost as if the sun were being held up by the earth. Casi como que si el sol estaba siendo sostenido por la tierra. Coming out of the sun were two beams of light that went up into the heavens. Y saliendo del sol habían tres rayos de luz que estaban viendo hacia el cielo. And in my mind, they were lighting up the throne room of heaven for our God. Y en mi mente pensé, ellos están alumbrando, esos rayos están alumbrando el trono del cielo de Dios. And I thought to myself, y pensé, I like the sun. Me encanta el sol. I love the sun. Yo amo mucho el sol. I love it when it's warm and sunny and bright. Amo mucho cuando está calor y está soledito y está todo brilloso. I love to stand in the sun with my eyes closed and let it just pour into my body. Me gusta pararme en el sol y que vengan los rayos y que simplemente consuman todo y que se metan en mi cuerpo y esté todo bonito. Even more than that, aún más que eso, I love it when my life is sunny. Me encanta cuando mi vida está soleada. I love it when everything is going exactly the way I want it to go. Me encanta cuando todo está yendo de la forma que yo quiero que vaya. You know, when there are no problems at work or at home. Cuando no hay ningún problema en la casa o en el trabajo. Everything is just easy, smooth sailing.
todo está fácil, como si fuera un día bonito de ir a navegar en el río y no hay ninguna ola. I love a sunny life. Me gusta mi vida que sea soleada. Can I hear an amen? ¿Puedo escuchar un amén? Sí. As soon as I thought that, en ese instante que pensé eso, I felt the Spirit of God say something to me. Sentí que el Espíritu Santo me estaba diciendo algo. He said, Chris, what about clouds? Me dijo, Chris, ¿qué acerca de las nubes? Clouds? Nubes? Nobody likes clouds. A nadie le gusta las nubes. Who likes clouds? ¿A quién le gustan las nubes? I mean, unless they're the nice, fluffy, little white ones that look like bunnies. A menos que sean esos blancos bien bonitos, bufoncitos, que parezcan conejitos. Nobody in the right mind likes clouds. A nadie en realidad en una mente sana le gustan las nubes. And then God said to me, Chris. Y después Dios me dijo a mí, Chris. Think about clouds in the Bible. Piensa acerca de las nubes en la Biblia. And so I did. Así que pensé en eso. And he taught me something. Y me enseñó algo. I've never really thought about it this way. Nunca había pensado de esta forma. I'm going to start in the New Testament and work my way backwards. Voy a empezar en el Nuevo Testamento. Voy a ir hacia atrás. There were clouds. Había nubes. And wind. Y viento. And rain. Y lluvia. In a storm that scared the disciples to death. En una tormenta que atemorizó a la muerte, o que estaban temiendo por su muerte a los apóstoles. And then who came walking on the water? Y adivinen quién vino caminando en el agua. Jesus did. Jesús. In another storm on a lake, the disciples were scared for their lives. En otra tormenta, los discípulos, otra vez en el agua, en otro lago, los discípulos estaban otra vez temiendo por su vida. These are people who grew up on the lake in storms. Esta gente que creció en el lago, siendo pescadores, llenos de tormentas. You know that if they're scared, it's bad. Saben que si ellos están asustados, es que es algo muy grave. But Jesus was right there asleep in the front of the boat. Pero Jesús estaba ahí durmiendo en la frente del bote. If you go back to the Old Testament, o sea, que van al Antiguo Testamento. The third king of Israel was King Solomon. El tercer rey de Israel era el rey Salomón. And at the request of his dad and God, y al pedido de su papá, el rey David, y de Dios, he built a temple. Él construyó el templo. For them to worship. Para que puedan adorar. And when it came time to dedicate the temple, y cuando llegó el tiempo de dedicar el templo, they slaughtered more cows and sheep than we can possibly count. Mataron más vacas y ovejas que podemos posiblemente contar. And then it says that God came down in a cloud. Y después dice que Dios descendió en una nube. And overwhelmed them. Y los sobrecogió a todos. Back when the Israelites were on their journey from slavery in Egypt to the Promised Land. Y más atrás cuando los israelitas estaban en su jornada de esclavitud desde Egipto hasta la tierra prometida. It says that when God would tell them to, they would pack up all of their belongings in the morning. Dice que cuando Dios les decía, ellos agarraban todas sus cosas y sacaban sus tiendas. Try to wrangle their kids and their cows and their sheep. Y trataban de buscar a sus hijos y a sus vacas y a sus ovejas. And they'd walk a little ways. Y caminaban un poquito. It probably wasn't very far because there were 2 to 3 million of them. Tal vez no era muy lejos porque eran como 2 o 3 millones de ellos. And then they'd set it all up again. Y después lo bajaban todo y otra vez hacían sus tiendas. And outside the camp, Moses, their leader, set up the tent. Y afuera del campamento, Moisés, su líder, ponía una tienda. And at the end of the day, y al final del día, he would walk to the tent. Él caminaba hacia esa tienda. And everyone would stop what they were doing and turn and watch him go into the tent. Y todos dejaban de hacer lo que estaban haciendo y se volteaban y miraban a Moisés entrar a esa tienda. And God would come down in a cloud and speak to him as a friend. Y Dios descendía en una nube y hablaba con él como si fuera su amigo. Even on the mountain when Moses got the Ten Commandments, God came down in a cloud. Y aún en la montaña, cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, Dios bajó, descendió en una nube. When the Israelites were first fleeing from Egypt, cuando los israelitas estaban recién saliendo de Egipto, God led them by a cloud during the day and fire at night.
Dios los guió por medio de una nube durante el día y por medio de una columna de fuego durante la noche. Now, as I thought about this, ahora, cuando estaba pensando acerca de esto, I thought to myself, pensé a mí mismo, I like the presence of God. Me encanta la presencia de Dios. But I don't like clouds. Pero a mí me gustan las nubes. I like sun. Me gusta el sol. But nowhere in the Bible does it say that God is in the sun. Pero en ninguna parte de la Biblia Dios dice que está en el sol. It says he's in the clouds. Dice que está en las nubes. So if it takes a few clouds, así es que hay algunas nubes o toma algunas nubes, to have the presence of God, para tener la presencia de Dios, I suppose it's worth it. Yo pienso que sí vale la pena. But we're going to look at one of these stories a little closer this morning. Pero vamos a ver una de estas historias un poquito más profunda esta mañana. If you brought your Bible with you, I want you to turn to the book of Exodus chapter 13. Si trajeron su Biblia, por favor, vayan a Éxodo capítulo 13. Exodus is the second book of the Old Testament. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. After the book of Genesis. Después del libro de Génesis. And it tells the great story of the founding of the nation of Israel. Y nos cuenta la historia de la gran fundación de la nación de Israel. It all started with Abraham, who was promised a promised land from God. Todo empezó con Abraham, que fue prometido la tierra prometida de parte de Dios. He had a son named Isaac. Tenía un hijo que se llamaba Isaac. Isaac was the child of promise. Isaac fue el hijo de la promesa. Isaac had Jacob and Esau. Isaac tuvo a Jacob y Esaú. And Jacob had 12 sons. Y Jacob tuvo 12 hijos. The 11th son, Joseph, el onceavo hijo José, was sold into slavery by his brothers. Fue vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto. But he rose from the ashes of his life to become the second most powerful man in the nation. Pero se levantó de las cenizas de su vida para convertirse en el segundo hombre más poderoso de la nación. And in the middle of a severe famine, y en el medio de una famine, I said it wrong in English. Y en el medio de una sequía, disculpen, dijo algo muy chistoso en inglés, que no tiene nada que ver. In the middle of a bad famine, en el medio de una muy mala sequía, Joseph invites his whole family over so that he can save them from starvation. Josué invita a toda su familia que vengan a Egipto para que se salven de la hambruna. Then Joseph dies. Y después Josué muere. And a little while later, Pharaoh dies. Y después de un momento después, después de un rato después, Faraón también muere. And a new Pharaoh arises who doesn't know the story. Y un nuevo faraón viene que no sabe nada de esa historia. So he makes slaves out of the Egyptians, out of the Israelites. Así que convierte a los israelitas en esclavos. For 400 years they are groaning under the weight of slavery. Por 400 años están bajo la presión de la esclavitud. And then God sends along Moses to lead them to the promised land that he had promised to Abraham so many years. Y después Dios mandó a Moisés para liderarlos y llevarlos a la tierra prometida. Él prometió muchos años antes. I'm sure that most of you know the story. Yo sé que muchos de ustedes tal vez sí sepan la historia. Getting Pharaoh to let the people go takes the miraculous intervention of God. Dejar que el faraón deje ir al pueblo de Israel tomó un trabajo milagroso de parte de Dios. If you're here today and you're new to the story of God in the Bible, si es que usted está aquí y es nuevo, está visitando y no sabe la historia de la Biblia, read the first part of Exodus by yourself later. It is incredible. Lea la primera parte de Éxodo después en su tiempo libre. Es increíble. Now, as we pick up the story in Exodus chapter 13, verse 17. Siguiendo la historia en capítulo 13, verso 17. Dice, Pharaoh has finally agreed to let the people of God go free. El faraón por fin dejó que los israelitas se vayan. Men, women, children, cattle, sheep. Hombres, mujeres, niños, ganado, vacuno, ovino. All of their belongings. Todas sus cosas, sus pertenencias. They're just walking out of Egypt on foot. Están caminando, saliendo de Egipto a pie. Let's read this. Leamos esto. El verso 17 dice así. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que es el más corto. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto.
Por eso los hizo dar un rodeo por el camino del desierto, en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Okay, now let's stop and think about this for a minute. Ahora, paremos aquí y empecemos acerca de esto un ratito. What this tells us, lo que nos dice esto, is that there was a freeway from Egypt straight to the promised land. Es que había un camino, una carretera grande, que iba de frente desde Egipto a la tierra prometida. I'm picturing maybe a 6-lane freeway. Tal vez de repente pensamos una carretera, un highway como tiene aquí de 6 líneas. And at some point out of town, y en algún momento fuera de la ciudad, there's a big sign over the freeway. Hay una señal arriba. It says promised land straight ahead. Y dice tierra prometida de frente. Red Sea to the left. El Mar Rojo a la izquierda. And they went left. Y ellos se fueron a la izquierda. Apparently none of them could read. Aparentemente nadie sabía leer. Because they just went left. Porque simplemente se fueron toward the Red Sea. Hacia el Mar Rojo. Let's drop down to verse 20, where we see the presence of God in the cloud. Vamos al versículo 20, donde vemos la presencia de Dios en la nube. Dice así: los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. And so God leads them by a cloud and fire to the banks of the Red Sea. Así que Dios los guía por medio de una nube y por medio de una columna de fuego hacia las orillas del Mar Rojo. Where they have no boats. Donde no tienen ni un solo bote. They are at a dead end. Están en un camino muerto. And then they turn around. Y después se dan la vuelta. And they see Pharaoh. Y ven que el faraón está viniendo. He's gunning for them. Está viniendo con todo para matarlos. He is mad. Está muy molesto. He's gonna have vengeance. Va a tener su venganza. He has pinned them between a rock and a hard place. Los ha puesto y los tiene juntos ahí estancados entre una roca y un lugar difícil. They have nowhere to turn. No hay a dónde ir. Nowhere to go. No hay lugar donde voltear a dónde ir. Pharaoh knew that they were his for the taking. El faraón sabía que estaban allí para que él simplemente los ataque. He was going to win. Él iba a ganar. But let's look at what happens to the Israelites. Pero veamos qué es lo que le pasa a los israelitas. Slide down to chapter 14, verse 10. Sigamos al siguiente capítulo 14, versículo 10. Dice así: el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Que in those moments, en esos momentos, they panicked. Se pusieron todos en pánico. They were overcome with fear. Estaban sobrecogidos con miedo. Like, what were you thinking? ¿Qué estás pensando? They forgot. Se olvidaron that the presence of God was with them in the cloud. Que la presencia de Dios estaba allí con ellos en la nube. They were there between a rock and a hard place. Because he had put them there. Ellos estaban ahí entre un lugar entre la roca y un lugar muy difícil, porque él los había llevado ahí. We've all been there. Todos nosotros hemos estado ahí. Some of us in this room are there. Algunos de nosotros en este lugar están ahí en estos momentos. Maybe our financial picture feels hopeless. Tal vez nuestras finanzas se ven sin esperanza. Maybe our children are making decisions that are breaking our hearts. Tal vez nuestros hijos están haciendo decisiones que están rompiendo su corazón. Maybe we're in a job that we hate or don't even have a job at all.
O tal vez estamos en un trabajo que odiamos, o tal vez no tenemos ni trabajo. Maybe cancer or some other illness has struck and our future seems grim. Tal vez el cáncer o alguna otra enfermedad nos ha tocado y el futuro parece que está perdido. We've all been stuck in a place where hope has been lost. Todos hemos estado estancados en un lugar donde la esperanza ha sido perdida. A place where our faith has stretched until it feels like it is going to break. Un lugar en que nuestra fe ha sido tan extendida que parece que se va a romper. And fear has overtaken us. Y el miedo, el temor nos ha sobrellevado. You know, we all have seasons where it feels as if our lives are breaking to pieces. Todos tenemos temporadas en nuestra vida que parece que todo se está rompiendo en pedazos. And we've responded much the same way that the Israelites have. Y hemos respondido muy parecido a la forma que los israelitas respondieron. We wonder if God is really good. Nos preguntamos, ¿es que Dios es realmente bueno? Is he really on our side? ¿Está realmente en nuestro lado? We've responded in fear. Hemos respondido en miedo. Like, why have you let us get to this point, God? ¿Por qué nos has llevado a este lugar, Dios? Now that's a good question. Ahora, en realidad, eso es una buena pregunta. I can understand getting into hard places on my own. Yo puedo entender el ponerme en lugares difíciles por mí mismo. I'm pretty good at making a mess of my life without any help. Soy muy bueno, en realidad, en ponerme problemas en mi propia vida sin ninguna ayuda. But why does God actually put us in those places? Pero ¿por qué es que Dios en realidad nos lleva y nos pone en esos lugares? Now, we're going to find a glimpse of the answer in the book of Deuteronomy. Vamos a ver un poquito, un pedacito de la respuesta en el libro de Deuteronomio. Deuteronomy gives us the last messages of God through his servant Moses. Deuteronomio nos da los últimos mensajes de Dios por medio de su sirviente Moisés. Just before Moses dies and the Israelites enter the promised land. Justo antes de que Moisés muera y que los israelitas lleguen a la tierra prometida. Just a short 40 years after they left Egypt. Unos cortos 40 años antes de que lleguen a la tierra prometida. It's just a few books further in the Old Testament. Es unos cuantos libros más adelante en el Antiguo Testamento. Turn to chapter 8. Vayan al capítulo 8. Verses 2 and 3. Versículos 2 y 3. Dice así. ¿Lo tiene? Okay. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, por lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Did you catch that? ¿Sí entendieron todo? God let them go hungry. Dios dejó que ellos pasaran hambre. Just like he led them to a dead end of the Red Sea. De la misma manera que los llevó a un lugar entre la espada y la pared, digamos, en el Mar Rojo. He did it to strengthen their character. Lo hizo para fortalecer su carácter. He did it to take them to deeper places of faith in their trust of him. Lo hizo para llevarlos a lugares más profundos en su fe y su confianza en él. He did it so that he could do something new in their lives that they'd never seen before. Lo hizo para que ellos puedan ver algo nuevo en sus vidas que nunca habían visto antes. He parted the Red Sea. No one had ever seen that. Él partió el Mar Rojo. Nunca nadie había visto eso antes. He created a new food group for them. Creó un nuevo grupo de comida para ellos. I mean, just to show them how much he loved them and would take care of them. Simplemente para mostrarles cuánto los ama y que siempre estaba cuidándoles. Do you know what the Israelites should have done in those moments when they had their backs to the Red Sea? ¿Saben lo que debían haber hecho los israelitas en ese momento cuando tenían sus espaldas al el Mar Rojo? They should have just rested in the presence of God. Ellos deberían haber simplemente descansado en la presencia de Dios. The God that loves them. Un Dios que los ama. He'd already done more miracles in their lives than we will ever see in ours. Él había hecho ya muchos milagros más de lo que tal vez ninguno de nosotros podría ver. There was no need for panic.
No había la necesidad del pánico. No need for fear. No necesidad del temor. It was just a time to rest in the presence of God. Era solamente un tiempo para poder descansar en la presencia de Dios. You know, God is much better at picking up the pieces of our lives than we are. Saben que Dios es mucho mejor en levantar esas piezas de nuestras vidas de lo que nosotros somos. But we like to control things. Pero nos gusta controlar las cosas. We think we know best. Porque sabemos que sabemos mejor. And so even though we trust Him, we scramble. Y aunque también sí confiamos en Él, we try to pick up all the pieces ourselves. Tratamos de juntar todas esas piezas nosotros mismos. Not very successfully. Y muchas veces no exitosamente. Why not just let Him do His thing? ¿Por qué no le dejamos hacer su cosa que hace Él? Now I bet you wouldn't have to think hard. Ahora yo puedo decir que tal vez no pueden pensar mucho. To think of some place in your life. El encontrar un lugar en su vida. Where you feel like you are between rock and a hard place. Donde usted piensa que está o siente que está entre un lugar, entre la roca y un lugar difícil. There is some place in your life that you are waiting for God to show up. Hay algún momento en su vida que está esperando usted que Dios se aparezca. Or maybe panicking. O tal vez está de pánico esperándole. But you need Him to show up to part your Red Sea. Pero necesita que Dios venga y que parta su Mar Rojo. You've got something going on in your life. Usted tiene algo en su vida that isn't going the way you think it should go. Que no está yendo de la forma que usted piensa que debería ir. Your marriage, tal vez su matrimonio, some other broken relationship, alguna otra relación que está rota, your walk with God, su caminar con Dios, your finances, sus finanzas, your job, su trabajo, your kids, sus hijos. The list is endless. La lista nunca se acaba. It might not be big and life-changing, tal vez no sea algo grande que cambie su vida, but if God is at work in your life, you are experiencing a growth opportunity. Pero si es que Dios está trabajando en su vida, está experimentando una nueva oportunidad para crecer. There is an area of your life where He is trying to stretch your faith. Hay un área en su vida que está tratando de fortalecer su fe. If there's not, si es que no hay, then is He at work in your life? ¿Está en realidad trabajando en su vida? Because God is always working to take us deeper in our faith. Porque Dios siempre está trabajando para profundizar nuestra fe. And because we're pretty stubborn, that means we've got to get between rocks and hard places. Y porque somos muy tercos, a veces tenemos que estar entre la pared y la espalda, la espalda y la pared. You know, in my life, it's my job. En mi vida, es mi trabajo. For 17 years, I've been the worship pastor in my church. Por 16 años, he sido el pastor de alabanza en mi iglesia. But our lead pastor just resigned. Pero nuestro pastor acaba de renunciar. And our elders asked me to steer the ship for a while. Y nuestros ancianos me han preguntado a mí que yo sea el capitán por un momento. It's a lot more responsibility on top of everything else that I already do. Es más responsabilidad esa parte de la que ya tengo. And it's stretching me. Y me está estrechando. God has put you in the place that you are for a reason. Dios te ha puesto en ese lugar en que está usted por una razón. What do you think He's trying to teach you? ¿Qué es lo que está tratando de enseñarte? Like, quit driving yourself crazy trying to pick up all the pieces. Deje de volverse loco tratando de levantar esas piezas. And learn to just rest in His presence. Y aprenda simplemente a descansar en su presencia. Since He put you there, porque Él te puso allí, He'll get you out of there. Él también te va a sacar. And He's there in the clouds with you. Y Él está ahí en esa nube contigo. It takes an incredible amount of self-control to just stop and rest. Toma un increíble tiempo de poder controlarse a sí mismo para estar tranquilos y descansar. It takes an incredible amount of self-discipline to just let God work the solution. Toma mucha disciplina el dejar que Dios trabaje la solución. When you entered this morning, you should have received a white
puzzle piece. Cuando esta mañana, ustedes deben, todos deben haber tenido un pedazo de rompecabezas blanco. I'd like you to take that on board. ¿Se lo pueden sacar? You might get a pen as well. Y tal vez van a necesitar también un lapicero. You know, this piece represents that part of your life that you feel is falling to pieces. Esta pieza representa esa parte de su vida que usted piensa que de repente está yendo en pedazos. It's that area that God is stretching you into. Es esa área que Dios está estrechándote. In just a moment, we're going to sing a song as a prayer over you. So go ahead and come on up. En unos momentos vamos a cantar una canción como una oración sobre ustedes. And as we sing, y al cantar nosotros, I'd like to invite you to think about what your dead end is. Quiero invitarlos a que piensen dónde están ustedes, en qué lugar muerto están ahorita. And then if you've got a pen, write some word that describes that on the puzzle piece. Y si tienen un lapicero, escriba ahí en esa pieza de rompecabezas, eso describiendo dónde se está. We call this in our church a memorial. En nuestra iglesia le llamamos una memorabilia, algo para recordarlo. In this case, it's something to remember that God is with me in the clouds. En este caso, es para recordar que Dios está con nosotros en las nubes. In all the pieces of my life. En toda pieza de nuestras vidas. And I can trust Him. Y yo puedo confiar en su presencia. I just need to rest in His presence. Solo necesito de confiar y descansar en su presencia. And when you're done thinking about that in writing, y cuando termine de escribir eso y pensar acerca de ello, just allow the Holy Spirit to minister to your spirit as these words are prayed over you. Dejen que el Espíritu Santo ministre a su espíritu mientras cantamos las canciones para ustedes.
no matter how rough the storm, que no importa qué tan fuerte sea la tormenta, you will be there in the clouds with us. Tú estarás allí en el nube con nosotros. God, we pray that you would teach us to just rest in your presence. Dios, oramos y te pedimos que nos ayudes simplemente a poder descansar en tu presencia. To do the work that you do so well in our lives. En hacer el trabajo que solamente tú puedes hacer tan bien en nuestras vidas. Picking up the pieces. Levantando las piezas. Giving us freedom. Dándonos libertad. Giving us hope. Dándonos esperanza. Your word says that in your presence there is fullness of joy. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de alegría. Teach us to find joy in all of those hard places. Ayúdanos a encontrar gozo en esos lugares difíciles. Because we know that you are doing a good work. Porque sabemos que estás haciendo un buen trabajo. And you will accomplish what you set out to do in our lives. Y que tú vas a completar aquello que has empezado en nuestras vidas. Your job, our job is just to rest. Donde no sabes para dónde ir, ¿no? Pero siempre tenemos que recordar que Dios está con nosotros, que estamos del lado de la victoria, ¿sí? Y tenemos que tener nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, en cada área de nuestra vida, ¿sí? Y cuando el Señor nos pida que tenemos que poner el pie en el agua para que el mar rojo se abra, también lo tenemos que hacer. Así que te animo a que tu vida sea una vida de victoria en Dios, ¿sí? Y no de derrota. Por eso somos llamados a confiar en el Señor en cada área de nuestra vida. Que eso lo podamos vivir cada día, que esto lo guardemos en nuestro corazón para su gloria. Dios les bendiga muchísimo, que tengan una hermosa semana. Muchas gracias.